por el bautismo que hemos ejecutado sobre la muerte, para que así como Cristo fue despertado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, porque si nuestra existencia está unida a Él con una muerte como la suya, nuestra también en una resurrección como la suya. Palabra de Dios. Te alabo, Señor. Vamos a ponernos de pie. Para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados.
oh Dios, cuyo Hijo al ser bautizado en el agua del Jordán fue ungido con el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertido de su costado abajo junto con la sangre, y después de su resurrección, mandó a sus apóstoles, vayan, guía, grandes discípulos, todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella el fuente del bautismo que está aguardecido por el Espíritu Santo y la gracia del Genito. Para que el hombre creado a ti, imaginito, y con el bautismo muera, el hombre viejo y renazca como niña una nueva vida por el agua del Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, por ti, diciendo sobre el agua de esa fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a decir, a ver, nos ponemos en pie, quien estamos acompañando también, decimos todos sí, renuncio. Renuncio al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Ahora decimos sí, creo. ¿Creen en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen que Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la iglesia que nos gloriamos a profesar por Jesucristo nuestro Señor. Quieren, por tanto, que vuestra hija sea bautizada en la fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar. ¿No se arrepiente? Para nada, para nada. Nadita, nadita. A ver, carga. Ashley Kalesi, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aplausos para Ashley Kalesi, para su papá y mamá, fuertes aplausos, padrino, madrina. Y ese aplauso para el padre, sin cariño, sin fuerza, sin ganas. Vamos a agradecer a Dios por este santo bautismo de Ashley Kalesi y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Ustedes están en familia, dense el abrazo de paz. Fuerte el abrazo de paz, no toca manos, ¿eh? Acercamos otra vez, papás, padrinos, madrinas. Trae. Muy bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Ahora, antes de salir, tómense las fotos porque después viene el otro bautismo, ¿ya? Pero las fotos bonitas, y los que desean el agua del bautismo, a este lado vienen, ¿ya? Solo los que desean. Se acerca de la luz.
Thank you.
Gracias.